Es tan simple hacer todo con amor, con ganas, con alegría, con felicidad, para abrir nuestros canales de abundancia y apoyarnos de accesorios y herramientas para que el dinero se mantenga en nuestras vidas. Trabajamos, no lo merecemos. Pienso positivo, no digo cosas negativas, no me bloqueo yo mismo, al contrario. Pero si eso sucediera, esta receta nos ayuda a atraer, tener y mantener el dinero. Porque yo puedo atraerlo y va, se me va. No, yo quiero que atraerlo, tenerlo y mantenerlo. Esa receta la vas a hacer siempre en luna creciente. Vas a necesitar 8 monedas de la misma denominación, 3 cristales de cuarzo, ojo de tigre, citrina y aventurina verde, sal entera, sal en grano, sal gorda, como la conozcan, sal. Y un vasito con agua, un recipiente de vidrio cristalino. En luna creciente, con mi mente positiva, mandando toda mi energía que sale de aquí del tercer ojo hacia el agua, los cristales, las monedas y mi sal en grano. Voy a tomar mis monedas con mi mano izquierda y mis cristales de cuarzo. Ahí están. ¿Sí? Voy a cerrar mis ojos y voy a decir: el dinero llega a mí de forma fácil, rápida y efectiva. Todo dinero que llega a mi vida, gracias al resultado de mi trabajo, de mi entrega, de mi buen proceder y de mi compromiso, se mantiene en mi vida. Con este dinero yo logro mantener las necesidades mías y de mi familia. Siempre tengo dinero en mi casa, en mi cartera, para todas las necesidades básicas y para darle lo mejor a mi persona y a mi familia. Se preguntarán ustedes por qué empecé mi persona y después mi familia, porque así debe de ser. Cuando estamos haciendo nuestros decretos, del que sea, empiezo conmigo, porque si yo atraigo hacia mí la abundancia y la prosperidad, la comparto con los míos y a los míos les va a ir de la misma manera. Por eso es importante ponernos adelantito de la fila. Ahora bien, ya que hice todo esto, ya decreté, afirmé, visualicé, quédense el tiempo que ustedes quieran, cárguenlos con mucha energía. Ahora vamos a poner la sal, porque la sal es abundancia, mucha abundancia la sal. Pero tremendamente, con el dedo índice, aquí están mis monedas y mis cuarzos, con el dedo índice de mi mano derecha, por aquí entra la energía, por aquí sale la energía, muevo mi sal en grano. Yo ya cargué mis monedas y mis cristales, pero por aquí está saliendo toda la energía de lo que yo puse aquí. Está perfecto. Ahora bien, voy a poner mi aventurina verde, ojo de tigre, citrina y 8 monedas. Recuerden que el 8, si lo acostamos, es infinito. Y el 8 es el número de los negocios y de los dineros. Aquí están, 8 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo atraigo hacia mi vida toda la abundancia, el triunfo, el éxito y la prosperidad que me merezco. Hago todo con ganas, con ánimo, con sonrisa, con alegría, porque me lo merezco todo. Ya que lo plasmé, lo cargué, bien. Me voy a ir a trabajar al día siguiente, ¿sí? Ya me voy a trabajar, perfecto, qué bonito, vámonos. Voy a tomar tantito agüita. Me la voy a poner en mis manitas. Voy a frotarme la base de mi cabeza, que es la nuca. Movimiento circular con una mano, movimiento circular con la otra mano. Me froto muy bien mis manitas. Y lo dejo, por supuesto, en un lugar cercano a la puerta principal.
si tenemos niños pequeños o tenemos nuestras amadas mascotas, pues vamos a ponerlo en un lugar alto donde no se me olvide todos los días antes de salir de mi hogar tomar mi agüita cargada de abundancia, prosperidad, para atraer, tener y mantener el dinero en el hogar, en la familia y para todos.